visa, para mangar mi visa, para mangar mi visa. Yo soy una americana, para mangar mi visa, para mangar mi visa. No, ya, ese no. Ese me gusta. Criticándome, hablando de mí. Eso no puede ser, ese no. La historia dominicana. Yo me la sé también. ¿Por dónde pones música, compadre? Yo me callaba. Lo que tienes, algo que recordar. Para un hombre que me voy a animar, lucha por su libertad. Cuando yo hablo, pues soy el profesor para que aprenda. Vamos a ver, ¿cómo es? Okay. Afónico es afonía. La partícula A quiere decir sin, que no tiene. Fonía, sonido. Afónico es sin sonido. Oye, ¿y si es afónico? Es lo mismo, es lo mismo. Profesor, ¿y si es A, por qué es sin? Si usted, en vez de aprenderse lo de lo tiro y tiro, leyera. Ah, si le pusiera música. La sinfónica no suena. Tenemos. La sinfónica. No sé. Sinfónica es. ¿Cómo? No, porque entonces es sinfonía. Afónica. Afónica. Pues tú dices que vas a decir. Sí, pero sin. Estamos hablando. De la hoja. De un adverbio. ¿Y la sinfónica? Estamos hablando de sinfonía. ¿Y el A? Mire, el pedazo de grande con ojo. O sea, yo soy un paso de carne. ¿Y tú? También. Ah, no, es para saber. Oigan, hemos invitado esta noche a un entomólogo. ¿Usted sabe lo que es? ¿Qué es un entomólogo? Lo ponemos con vino. Entomólogo. Desde su época, yo no lo dudo. Él es romo, sí. Entomólogos son los que organizan libros. ¿Cómo? Sí. Son los tomos. Los tomos. Es sombrero de vaquero. Los entomólogos, la entomología es la ciencia que estudia los insectos. Con insectos. ¿Qué tiene que ver entomología? ¿Cómo lo ves? Entomólogo. Con insectos. Los insectos. Los insectos. Los papás se ponen de frente. El señor Ángel Solís. Ay, sido, cantante. No, señor Solís, hace un par de años lo invitamos. Ay, y con motivo de esta. ¡Vaya! ¡Javier! ¡Javier Solís! ¡Vaya! Don Ángel. ¡Oeta! 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 El que habla de eso es él. Un momentico. El profesor es Pepe Garros también. La barriguita se va. En mi caso, eso es por los parásitos, ¿no? Y usted no es experto en esa vaina, el parásito. El mosquito, pero los parásitos. Se ve un veneno de los mosquitos y. Perdón, vamos a aprender. Algunos amigos me han escrito por el Twitter, pero yo quisiera preguntarle, ¿por qué específicamente en esta época se ha desatado lo que podríamos llamar una epidemia o una alarma con el asunto del dengue? ¿A qué se debe? Bueno, hay varias razones. Primero, realmente ahora mismo en América hay un aumento de la casuística de dengue, hay muchos casos de dengue. En América, ¿tú dices? Usted me permite hacer una pregunta. Hágame dos. ¿Cuántos muertos por dengue de ahí en Nueva York? En Nueva York puede haber casos de dengue. No, perdóneme, pero, ¿cuántos hay? Pero no tengo la cuantificación, de verdad. Ni siquiera hay dengue. Pero puede haber. ¿Por qué se trae a Nueva York para ver dengue? En Estados Unidos puede haber de todo, porque la gente, ahí llega gente de todas partes. Bueno, menos ébola todavía. Exacto. Pero como le decía,
en Michigan, ahí de. Puede ser, porque si por ejemplo a mí me pica un mosquito aquí hoy, y me llevan a Michigan, yo puedo hacer dengue allá. Pero no necesariamente hay transmisión allá. Perdón, está hablando el profesor sobre el asunto de por qué hay tanto dengue ahora. Ahora mismo se puede decir que desde el año pasado hay un aumento en los casos, y este año ha sido un poco atípico, porque normalmente lo que esperamos es que en el segundo semestre de cada año tengamos un aumento en los casos relacionados con la lluvia, que generan más criaderos en los patios, en las áreas expuestas, y como siempre la gente tiene que guardar agua. Aquellos que acumulan agua de lluvia tendrán más, y todo eso contribuye a que aumente la cantidad de criaderos y en consecuencia la población de mosquitos. Pero si uno aprendiera a manejar ese asunto, hubiera menos. Mucho menos mosquitos, porque nuestra guerra debe ser contra el gusarapo. Nosotros no tenemos que estar buscando mosquitos adultos aquí, por ejemplo. Estos que ya tienen alas son muy difíciles de matar y salen muy caros. Pero ¿cómo está la libra? Bueno, si se comieran no existieran tanto, pero realmente cuando viven en el agua, si uno quiere desayunar, no, albóndiga puede ser un poco. Oye, si lo atacamos cuando son gusarapos, cuando están muchachitos, pero en el agua, yo lo fijo, Felipe. Ah, ok. Déjame moverlo para que. Ajá. Para que dé el periquito. Eso es. Estas son las larvas o gusarapos, como le decimos en nuestro país. De la Aedes aegypti. De la Aedes aegypti. ¿Cómo uno sabe cuando es la casa de donde es esa? ¿Cuál de Egipto? Bueno, esto es muy fácil. No. Nomás hay que mirar los cantes, los floreros. Bueno, si tenemos goma en los patios, Aedes aegypti. Es el mosquito más común en todos los hogares. Caché, el entomólogo me metió en este lío. Él dice que puede ser declarado el ave nacional. A ver de quién está hablando. Hay una pregunta. Mari Laura Martín le pidió que le preguntara si es cierto que este tipo de mosquito solo pica de día. Prefiere picar durante todo el día, durante el día. Pero hay una hora, no es que este mosquito es corrido, que como nosotros, que preferimos comer a las 12. Y si se nos pasó la comida, pues nos comemos a las 3. Este mosquito es más o menos así. Su preferencia es durante el día. Ahora, a mí me pasó una experiencia, no podemos decir que sobre todo. En una madrugada me levanté yo a estudiar, por mala suerte se fue la luz, y prendí una vela, no para estudiar ya, pero en eso me aterrizó un mosquito a picarme. Yo cuando eso estaba comenzando a estudiarlo, y lo atrapé, y cuando miro era Aedes aegypti. Porque el Aedes aegypti prefiere picar de día la mayoría, pero no son ninguno fanático. Ahora como tenemos luces que tienen un efecto de luz del día, puede ser que en algunos espacios en la noche puedan activarse, es decir, y pueda picar, pero esa no es, eso no es lo común. Lo esperado es que sea durante el día, en esos espacios que hay una etapa entre claro y oscuro, por ejemplo, por lo general debajo de la mesa, en rincones así donde está la gente apartada, puede, uno está sentado ahí, ustedes ven que comienza el vuelo nupcial, ustedes ven hasta mosquitos, falta el respeto, que pasan haciendo frescura. Por el frente de uno. Eso es. Sí. Eso sí, se debe a que el CO2 que nosotros transpiramos los estimula a. Bueno, no se puede decir eso. Eso lo estimula a copular. Esta es la cosa, a copular. Porque el CO2 que transpiramos atrae a las hembras a comer, pero también atrae a los machos. Porque ellos saben que las hembras van para allá y ellos ahí forman su vuelo nupcial. Y ese aleteo que ustedes oyen son ellos, son los machos. Bueno, la emoción y la abeja también son ellos. Por lo general son los machos que hacen ese aleteo. Piensen, el poquito que pica de noche, tú le piques faciato, es el que hace el aleteo de madrugada. Y uno, si fueran hembras y todos picaran, no lo aguantáramos.
Perdóname, profesor. ¿Y cómo ustedes saben cuál es el naufrágano? Muy fácil. Tal vez aquí te pueda notar que los machos tienen las antenas plumosas. Tienen antenas que son como plumosas, sí, y las hembras tienen como dos hilitos. Ahí anda con un micrófono. Es decir, la tienen como dos cuernitos las hembras. Okay. Pero y el que tiene cierta edad, que no ve mucho. Eso es fácil. Está escuchando por ahí ya. Y preparado. Hay lupa, esto es una lupa. Una lupa, para ver el sexo. Sí, sí, se le ve todo de más. Una lupa. Sí. La última que esos mosquitos. Que si también te dan los culos. Que si también pican en los culos. En los culos. Bueno, no. Prefieren picar en los claros. Los que pican en los culos son otros. Otros. Otros mosquitos. Se llama Culex quinquefaciatus. Tiene que ver con lo que... sí. No, pero no pica ahí, pica en cualquier sitio. Ese puede ser capaz, porque eso es una plaza. Sí. Pero se va a ver esta oportunidad nocturna. Sí. Tengo otra pregunta aquí que me envía Heidi Malagón. Si existe algún repelente natural, o sea químico, ¿verdad? Que se pueda usar en los niños. ¿Existe? Los hindúes, en la India, hubo una señora, yo leí un trabajo que decía que ella se colocaba limón en la pierna y no lo picaba los mosquitos. Sí. Ah, también ahora hay una creencia que si uno hierve clavo dulce y se baña con un poco de esa agua, que también eso tiene un efecto repelente. Yo no lo he probado. Pero hay muchas cosas que son esencias naturales. Aplastan al caldero, güey. Y de repente un diabético piensa que uno está dulce y le puede marchar. Es verdad. Pero sí le voy a decir algo a don Freddy, es que no es bueno que nos preparemos a vivir bañados de repelente, aunque sea natural, porque imagínense el limón, aunque evada los mosquitos, puede ser muy molesto. Entonces lo mejor es que nos acostumbrémonos. Hacerle la guerra al gusarapo. Si no tenemos gusarapo con larva de mosquito en nuestro entorno y no tenemos recipientes innecesarios con agua en los patios y esta goma de vehículo que siempre la guarda, cuando cambia la goma de los carros, no la botan porque piensan como que ahí invirtieron su dinero y la conservan. La conservan como si fuera una mala gripe. No, a vender la huelga. Sí. Ahí se puede hacer. Bailo para malla de voleibol. En la mata la ahí se puede cortar por la mitad. Deja los rayos. Y se deja en la pared con mata. Sí. Y se puede hacer una estufa. ¿Un columpio? Sí. Un columpio. Bueno, también. El abrazado de lo que más engancha. Y un carrito, pasó para no, hay países donde la han utilizado hasta como método de tortura para. Para matar gente. Para el fuego. Sí. La goma es útil. Pero en nuestro caso puede acumular agua y si la gente la va a preservar en la casa, es preferible que la preserven bajo techo. Y si ya como se llenó de agua, es mejor que la sequen con un suave, metiéndolo y exprimiéndolo fuera, porque no hay forma de sacarle el agua a la goma. No hay manera. Eso es que no sea como echarle colores. Pero el cloro aplicado al agua no mata los gusarapos. No. Aplicado a la, potabiliza el agua de microorganismos, pero la cantidad que mataría los gusarapos sería demasiado alta y no estaría apta para el consumo. El cloro es efectivo cuando se le unta en la orilla a los recipientes, y en este caso debe ser a los tanques, que son los recipientes más comunes y los que la gente más usa para guardar agua, y ahí pueden untar el cloro dos veces a la semana y dejar que se humedezca bien. Y después taparlo para que el cloro actúe por 15 minutos. A partir de ahí pueden echarle su agua. ¿Y la mata que se le queda agua ahí? Bueno, cuando... Las bromelias que acumulan agua, esas deben ser... El que va a tener bromelia debe tenerla con responsabilidad. Eso es como igual del que va a tener novia muy joven. Si usted no va a ser responsable, no se mete en eso. Pero el que va a tener bromelia debe serlo así también. Porque usted sabe que va a criar mosquitos. Entonces, abastécase de su... hacer abate, es un herbicida que ya aquí lo venden comercialmente, hay muchos productos, le dicen, hay uno le dicen Betobat, uno que le dicen Bartibé, estoy diciendo el gringo y el cubano, para que no digan que estoy haciéndole
competencia, y hay uno que le dicen Acuabá, y hay varios productos que tienen para tratar la bromelia. Y hay inclusive uno que es un regulador de crecimiento, que es el piridoxifen, que también tiene su nombre comercial, creo que se llama Sumilar, que también se le puede espolvorear, y el mismo abato. Y hay uno que... vamos a hacer como dice el gobierno mismo, mira, estos mosquitos, ¿no? Pulpa y pulpa, no es lo mismo. Mira, este mosquito que está aquí arriba, ya están para, ¿verdad? Para, como digo, entonces yo me pregunto, para cambiarlo de pote en pote, si esos mosquitos tú los destapas y coge Máximo Gómez para abajo, o sea, que usted va huyendo Máximo Gómez para abajo para meterlo en este pote. Y usted ha visto lo que está haciendo, usted ya parece disparate. En realidad el alcohol no es un buen repelente porque y el alcanfor, porque es que se evapora muy rápido. El alcanfor siempre lo pone en los tanques, hay gente que le echan una patilla de alcanfor a su tanque y que para repeler los mosquitos, y cuando se desbarata después ellos vuelven. Pero el alcohol también se evapora muy rápido, es mejor beberse. Dice un amigo por Twitter, Judy González, que una vez contraído el asunto del dengue, ¿cómo tratarlo? Si tenemos medicamentos en el país para eso. El dengue es una enfermedad viral y no hay un medicamento específico, un medicamento que sea virucida, que se le inyecte a la gente y se sana, sino lo que hacen los médicos cuando una persona está enferma de un virus, sea dengue, es que siguen protocolos establecidos para cada enfermedad. El dengue ya tiene un protocolo de seguimiento clínico muy establecido, y ya ese librito lo tienen todos los establecimientos, y el médico que quiera lo puede conseguir fácilmente con el sistema. Y la diferencia entre el dengue y el dengue hemorrágico, ¿cuál es la diferencia? Sí, la diferencia de dengue a dengue hemorrágico es por el proceso de extravasación de líquido que hay desde los vasos sanguíneos al sistema, al peritoneo, a las cavidades del cuerpo, afuera de la vena. Ocurre como si cuando los vasos pierden permeabilidad, porque se le degrada el endotelio, es decir, la epidermis que es fininita, que impide, que tiene los vasos, se deteriora bastante, no se permite que se escape el líquido. Es como si colocáramos habichuela cuando ya está buena para moro en una media, que se bota el azúcar y quedan los granos. Entonces, eso le pasa a la persona. No, es bueno explicar. ¿Y qué le pasa a la persona cuando le ocurre eso? Que pierde fuerza, le comienza a perder tensión y puede caer en un estado. Cuando colapsa el sistema circulatorio, entonces la persona puede quedar en un estado de shock. Para sacarlo de ahí hay que... hay gente que se ve muy complicado y puede morir. Las personas que caen en ese estado son los que tienen más probabilidad de morir. Por eso es que es una enfermedad que necesita que los médicos sigan el protocolo, que no se pongan a inventar, porque a veces uno se emociona, tiene un paciente y piensa que está en una película. Digo yo que pensarán algunos y quieren crear, pero si ya tenemos un protocolo que lo hicieron mucha gente, ¿por qué ponernos a inventar y no lo seguimos? Y si no estamos seguros de algo, llamar a un gurú. Mira, yo tengo un paciente que tiene esta complicación, ¿qué tú opinas?
consultar. Yo creo que así no se muere, no debe morir nadie de dengue. Y la, perdóname, las personas que tienen pacientes con fiebre, tampoco, porque tampoco podemos echarle la culpa a los malos médicos. También nosotros, en nuestra casa, tenemos un paciente con fiebre y nos podemos a medicarlo nosotros. No es algo que lo voy a llevar el lunes ya, porque el lunes ya lo llevo al médico. Y cuando lo lleva ya está tan deteriorado y los médicos no son magos. Lo tuve para poder, cuando le llega una persona muy desbaratada, no pueden salvarle la vida así tan fácil. De manera que todos debemos contribuir. ¿En qué aspecto? Hay varias conductas. Para que un paciente no se complique, si tiene fiebre en la casa, llévelo al médico, que el médico sea que diga lo que hay que hacer con él. Si usted se queda con él en la casa, le puede complicar. Pero hay otra cosa. Un paso previo a eso, hay que dar un paso primero para que la gente no se enferme. ¿Cómo lo logramos que no se enferme? Buscando los gusarapos y eliminándolos. Y también desarrollando la conducta de untarle cloro dos veces a la semana a nuestro tanque. De esa forma nosotros evitamos que la gente se enferme. Ahora, cuando ya se enfermó porque fracasamos la prevención, exacto, entonces hay que llevarlo al médico, sí, para que los médicos lo manejen. Y el que no tiene tanque. El que no tiene tanque tiene la ventaja de que puede buscar criaderos más pequeños que estén fuera, y tiene la ventaja de que tal vez va a tener una menor población de mosquitos, aunque puede tener una cisterna, y si está destapada puede tener problemas también. Pero profesor Solís, yo quería hacer una pregunta. ¿A qué se debe? El borracho estaba primero que él. Yo estoy primero. Sí. Por favor, en breve, sean hoy decentes. Sí. Ah, por hoy no. Espera un momento, dígame. Dígame, tú eres como el tema. Tenga silencio. Dígame. Imbécil. Ya se lo olvidó. No. ¿Por qué razón a veces, cuando el técnico hemorrágico, a la gente le bajan las maquetas? Dice el técnico que le bajan las maquetas. Es lo mismo, las maquetas, porque es lo mismo. ¿Por qué pasa eso? Frente a un ñu. ¿De contexto? Sí, bueno, es que cuando las personas tienen... No puede. Tienen hay una teoría de un médico llamado Holsky que él dice que es el mismo sistema inmunológico de los individuos que ataca el sistema de plaqueta, la plaquetaria, y que también puede degenerar el endotelio y que eso hace que se pierda líquido y también que se destruyan plaquetas. Y al destruirse la plaqueta es que también se hace, aumenta la permeabilidad en los vasos, contribuye a que salga más fácil. ¿Hasta los vasos? Exactamente, son los niños en este caso. Sí, son mejor del carajo. Oye, este fue un niño, tiene que llevar el hotel. El hotel lleva el hotel. El hotel, a cambiar los vasos. Sí. Y después volver a... Usted está hablando, usted está oyendo. Dijo él. Y tratando de usted. Su pregunta, el señor, está adentro. Si tú tienes, además de eso, tú tienes venta. Usted tiene. No, que si tú tienes venta, te echalo el día. Dijo, venga más que son eso. Hay un usted. Gracias, usted. Por respeto. Sí, gracias. Si tú tienes venta, te echalo el día. Mira, buena. Es oportuna la pregunta, don Freddy, porque. Son venta eso. Los betas también se comen los gusarapos. Lo que pasa es que nosotros en salud pública no podemos usar betas, porque cuando lo distribuimos, los criaderos que tenemos se los roban porque valen dinero. Oye, tú que no soy yo, profesor. Profesor, tú lo ves que no soy yo. Tú lo ves. ¿Qué fue lo que usted dijo? ¿Que se roba usted? Se roban los peces. Oiga, no, pero como estos son carabelitas, aparentemente. Que cada uno se come 200 larvas, 200 gusarapos diarios, y dos de estos se los mete al tanque y ellos en 5 días van a limpiar su tanque.
Y, pero si usted le mete dos betas, se lo van a robar al otro día. Porque, bueno, profesor, no sé yo. Es mejor. No es telefón, es un funcionario que lo está diciendo, no sé yo. Sí, no, y lo ocupe y él no soporta el cloro, el cloro no lo mata. No, el cloro lo revienta inmediatamente. ¡Echalo la chica! ¡Echalo la chica! ¡Echalo la chica y pone el huevo! Sí, pone huevo todos los mosquitos. Entonces, el secreto está en evitar la acumulación de gusanos, definitivamente. La guerra es esa. Nosotros vemos con los mosquitos, tenemos que usar, es una palabra, me dijo alguien el otro día que es fea, pero tenemos que usar la estrategia de Herodes. Evitar que lleguen a adultos y matarlos cuando sean chiquitos. Si los matamos chiquitos, es una lástima que aquí no se haya puesto en práctica eso hace muchos años. Hubiéramos evitado muchos problemas. Pero de miedo. Malos olores, entonces al agua le quita ese sabor que le decían el sabor amargo que le daba la tinaja antes cuando daba mucho, cuando había que buscar el agua lo que se espera es que si le quita mal olor al agua puede ser que haga esa agua menos atrayente para una hembra que venga a ovipositar. Sin embargo, necesitamos probarlo científicamente. Yo creo que me voy a comprometer a hacer ese experimento. Mire, para la próxima clase que nos toque estar juntos, tener el resultado. Mire, profesor, ¿y cómo uno se da cuenta de los huevos? ¿Cómo uno lo ve? ¿Uno lo ve? ¿Uno se ve? ¿Son chiquitos? Se ven, aquí tenemos huevos. Estos son muchos porque fueron capturados en el laboratorio. Bueno, lo podemos regalar. Eso negro está ahí. Eso que es negro está ahí son los huevos. Lo que pasa es que hay muchos acumulados porque el nivel del agua duró mucho tiempo a esa altura con una servilleta puesta en un envase y ahí colocaron muchas hembras dentro de una jaula huevos. Si lo vemos con la lupa, bueno, ahí se ven separados algunos. El huevo realmente es como un tubanito pequeño que la hembra coloca en la parte húmeda que está por encima del nivel del agua. Que por eso es que cuando uno le unta el cloro por encima del nivel del agua al tanque, esto se pone en blanco, pierde mucho. Y esos huevos, cuando entran en contacto con el agua, se explosionan. Esos huevos colocados ahí pueden durar hasta un año en lo seco y no, el embrión no muere. Pero una vez colocado en el agua, explosionan a partir de los pocos minutos, comienzan a explosionar. No, todos los mosquitos, ya tienen dengue. No, para un mosquito Aedes aegypti. En este caso, porque hay muchos Aedes, pero no todos son aegypti. Ahora hay dos Aedes aegypti y Aedes albopictus que pueden transmitir dengue. Aedes aegypti necesita picar a una persona enferma para poder adquirir el virus. ¿Y él no se enferma? No, se cree que no sufre ningún dolor, aunque el virus se multiplica. No, el mosquito. Hay enfermedades que algunos mosquitos transmiten que sí le hace un poco de daño a ellos. Pero en este caso, no hay prueba de que la presencia del virus en el mosquito le cause alguna presión. Eso todavía puede que se diga probablemente. Es aquí el humo. ¿Y qué está fumando? ¿No se le pega a los mosquitos? Porque la nicotina es un insecticida, tiene un efecto insecticida también. Es letal la nicotina. En el caso, por ejemplo, antes se usaba para fines de control y pertenecía a un grupo que le llamaban las asmolonas, eran unos insecticidas que habían antes. Y déjenme decirle, la hoja de tabaco verde tiene pesticidas. Por ejemplo, en el campo la usaban las personas que tenían infecciones de Spiritus pubis, llámense ladillas, se la untaban en el área pública. La pinta en la Santa María. El incienso antes se usaba también. Sí. Oye, ¿qué preguntaba? ¿Qué es un pesticida? ¿Y si eso tenía una pregunta? ¿No me preguntan nada?
A mí me gustaría saber en qué momento se ven los mosquitos en forma nupcial, así. En forma como apareándose. Sí, a pensar en un Dios. Después, cuando, ustedes saben que primero nacen los huevos. Los huevos, después que quedan sumergidos en el agua, eclosionan y dan origen a las larvas o gusarapos. Los gusarapos en 4 a 7 días ya se convierten en pupas, y las pupas en 48 a 72 horas se convierten en mosquitos adultos. Esos mosquitos adultos, solamente los machos nacen primero, es decir, y 24 horas después nace la hembra, porque los machos al nacer tienen los órganos genitales volteados, y no están en condiciones para poderse casar. No, son bueno, los genitales ellos lo tienen volteados. Bueno, hay que fumigar 24 horas antes. La hembra nace 24 horas después. Hay que fumigar antes para que ella no se pare con la hembra. No, estos machos inservibles. A las 24 horas se juntan. ¿Y dónde la cita? La cita de estos mosquitos machos con las hembras es alrededor de las personas o del animal que le corresponde tocar, picar, porque a veces hay mosquitos que pican animales, como el que transmite malaria. Pero ellos forman un vuelo nupcial, es decir, se junta un gran grupo, hacen como los billeteros. Y ya que saben dónde está el billete. Y ahí atrás, y en la celda saben que ahí están toditos y no le van a faltar uno. Y en la finca de mi casa, en el cerro de Punto Sal, había un haitiano que él se hacía así, por ejemplo. No explicaban nada. No, pero era un leopardo. Sin embargo, déjame decirle. Mentira, no. Los mexicanos hicieron un estudio donde encuentran que aquellas casas, porque hay casas que son maláricas, por ejemplo, en el caso de malaria ya no leen. Aquellas casas donde hay más propensión a que una persona tenga malaria son aquellas donde las personas acostumbran, no, que llegan de la calle, le prestan la ropa y después la tienen ahí, la guardan. Y esa ropa que tiene varios días sin lavarse y se la han puesto varias veces puede tener un olor un poco bestial, que es, se convierte en una playa para estos mosquitos. Y entonces esa casa se convierte en una playa de hembras que quieren picar y ponen en miedo a sus habitantes para hacer. El mosquito es diferente. La malaria, ¿cómo se llama? Malaria. A malaria. Es diferente. Sí, es diferente, porque ese es el que le llaman Anófeles, al hermano. ¿Y este? Este es Aedes aegypti, este es de la ciudad, un poquito citadino, aquel del campo, le encantan más los animales. Parece a su mano, le gustan más las. El mime. El mime es un tipo de mosquito. El mime es un género de díptero que se llama Hypelates. Hypelates, que se caracteriza porque se le gusta alimentarse de fluidos. El que nosotros conocemos de fluido lágrimas, y por eso se considera un vector de conjuntivitis, de enfermedades de los ojos, porque se asienta en un ojo enfermo, bebe un poquito de lágrimas y se ensucia, y después va a otro ojo de otra persona sana y puede transmitirle conjuntivitis. Pero pasa por un guineo antes. Sí, puede pasar. Sí. La fruta criolla, ¿por qué que se llenan de mí? Lo que pasa es que esos que están en la fruta no son Hypelates, porque al Hypelates le gusta fluidos corporales, pero a la mosca de la fruta, la mosca de la fruta es lo que ustedes llaman mimes, que van a la fruta. Sí. Esos son otras, esa se llama drosófila. Que es, dice que esa es rubia, es un poquito más clara, sí, que el mime, que es un poquito más oscuro. La fruta criolla, ¿no? No, puede partir un melón, sí, no hay ningún pedazo. Llega primero que tú. Un melón. Sí. Esa es la mosca de la sopa. No, pero no va a la fruta extranjera, profesor. ¿Eh? No van a fruta extranjera. ¿Cómo que no? No van a una pera y no van. Ayer la manzana, no van. No van.
Bueno, pero no, profesor, bueno, su madre inglés, es que un maestro de su desarrollo de aquí, ¿verdad? Sí, cuando hace pensar que a mí se me cayó el potecito que estaba ahí. Entonces, no hay un problema de me lo quita cuando vaya a salir.